Spiderman. Puede ser que me denuncien el vídeo por usar una marca registrada. ¿Qué hace Spiderman? No vuela, se desliza por New York. A una altura de 20 metros, con una velocidad de, vamos a suponer que va tranquilito, 50 kilómetros hora. Calcula su energía total. ¿Cuánto pesa Spiderman, más o menos? Yo le voy a poner 80, más musculito, ¿no? 90, no, 90 estaría muy petado. Yo le voy a poner que pesa 80. Peter Parker, venga, pesa 75 kilogramos. Sí. ¡Ay! ¡Ay! Claro, porque he desvelado su identidad secreta sin querer. Casi la más. Vamos a ver, vamos a hacer un dibujito. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man tiene dos tipos de energía. Una, porque está por encima del suelo, 20 metros. Y otra, porque se está moviendo. La energía que tiene un cuerpo, por lo que está de encima con respecto al suelo, es la energía potencial. Más o menos. Y la energía que tiene por la velocidad a la que se mueve es la energía cinética. A ver. Una maceta te da más fuerte en la cabeza cuanto de más alto caiga. Entonces, a más altura, más energía potencial. Y un coche te hace más daño cuanta más velocidad lleve. Si te atropella, si va muy lentito, no te hace nada. Y si va muy rápido, te atropella. Entonces, la energía potencial depende de tres cosas. Primero, de la masa. Una maceta que pesa más te hace más daño. Depende de G, que es la aceleración de la gravedad. En la luna caería muy lentito y te haría menos daño. Y cuanta más altura, más energía tiene. Y la energía cinética depende de un medio, de la masa. Cuanto más masa tenga el coche, más daño te hace. Y de la velocidad al cuadrado. Esas son las fórmulas. Entonces solo tengo que calcular la energía potencial. ¿Atracción o tracción? No, no hay, no. Sí, esto es la atracción gravitatoria. La energía potencial existe porque estamos cerca de la Tierra. La Tierra nos atrae hacia abajo. La masa hemos dicho que es 75, G es 9,8 en la Tierra y la altura es 20. Y la energía cinética es un medio de la masa, que es 75, por la velocidad. ¡Ay! Hay que pasar a la velocidad. Ahora, ahora. Hay que pasar 50 kilómetros a metros por segundo. 1000 metros es 1 kilómetro y una hora son 3600 segundos. Spider-Man, Spider-Man. Does whatever a spider can. Spins the web any size. Catches thieves just like flies. Look out. Da aproximadamente 13,89 metros por segundo. ¿7,5 por 9,8? Por 20. 1470. La energía se mide en julios, ¿vale? Y 75 partido 2 por 13,89 al cuadrado
7.234,95 julios. Tiene mucha más energía por la velocidad que lleva que por la altura a la que cae, si te cae encima. La energía total se llama energía mecánica, es la energía potencial más la energía cinética. 1470 más... En segundo. ¿Esa es la energía que tiene una persona? Si tú una persona la cogieras, realmente la energía que tiene una masa es total, es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es 3 seguido de 9 cero al cuadrado. No, no, que 3.900. Le voy a calcular. 75 por 3 exponente 9 son 2, 2, 5 y 9, 0. Sí. Pero para sacar esta energía habría que hacer explotar como una bomba nuclear a Spiderman. Y entonces se destruiría como de aquí a Marbella, dejaría un agujero si explotara como una bomba nuclear. Pero esa energía que tenemos está acumulada en los enlaces de los átomos de nuestro organismo. La célula en los átomos más chicos. Entonces, si fueras capaz de generar toda la energía que tú tienes en tus enlaces, bueno, tú desaparecerías, pero lo malo es que te cargaría todo el mundo de aquí a Marbella. Es una explosión nuclear gigantesca.